Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Pues nada, encantados como siempre, una semanita más aquí con todos vosotros. ¿Dónde? Pues naturalmente en Univers TV, aquí la televisión de Valencia. Bueno, pues amigos, como siempre vamos a empezar con los agradecimientos porque estoy contento y feliz porque a través de las redes sociales nos mandáis muchísimos, muchísimos mensajes. Yo los leo casi todos y estoy muy contento porque nos mandáis mucho a través de todas las redes y además en la página web de La Otra Cara del Éxito. También agradecer como siempre, por supuesto, a nuestra productora Univers Faller, que siempre está con nosotros, porque si ellos no estuvieran ahí, nosotros nos teníamos aquí. Gracias, gracias por ser la productora Univers Faller. Bueno, pues nada, deciros que estamos otro viernes más aquí y que estamos encantadísimos. Hoy tenemos, como siempre, nuestras secciones. Déjame que te cuente, tendremos la biblioteca y hoy un invitado muy, muy especial. Si todas las semanas es un invitado especial, hoy sí cabe más especial. Porque yo cada vez que entrevisto a este artista, y lo he entrevistado poquitas veces, pero es una persona que nunca sabes por dónde va a salir. Él va a la suya y maravilloso, como siempre. Tendremos hoy aquí al mago Charlie. No te lo pierdas en la última hora del programa. Y vamos a empezar como hacemos pues cada semana. Empezamos como siempre abriendo el programa con un videoclip. Un videoclip, en esta ocasión, que hacía mucho tiempo que no lo habíamos puesto, vamos a poner un videoclip de Dafne Laura, de su último trabajo titulado Serendipia, y con este título, Vuelvo a ser la rara. ¿Cómo fue que se marchó sin darme cuenta? ¿Cómo fue que me dejó promesas sueltas? Me creí mejor con él. Me hizo ser la que soñé y en un segundo se acabó. Y ahora vuelvo a ser quien era ayer. Nadie, solo alguien del revés. Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda. Sé que ya no escribirás te quiero en mi ventana. Sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara. Nunca fui muy popular, ni tuve estrella, y me acostumbré a pisar alguna piedra. Fue contigo que empecé a poner mi mundo en pie, y en un segundo se rompió. Y ahora vuelvo a ser quien era ayer. Nadie, solo alguien del revés. Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda. Sé que ya no escribirás te quiero en mi ventana. Sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara. Y ahora sé que ya no. Vuelvo a ser la rara. Puede que no sea la mejor en nada, es más, puede que ni sepa más, ni de arena hacer castillos. Puede que no sea la mejor, pero soy yo, con mis noches y mi sol. Y estás tú o no conmigo. Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda. Sé que ya no escribirás te quiero en mi ventana. Sé que todo se me fue
y vuelvo a ser la rara. Y ahora sé que ya no me veré brillando en tus pupilas. Sé que mientras tú sonríes yo me coso heridas. Ves que todo se me fue y vuelvo a ser la rara. Y vuelvo a ser la rara. Bueno amigos, fantástico, maravilloso el videoclip de Daphne Laura, de su álbum Serendipia, y con ese título, Vuelvo a ser la rara. Pero aquí no somos raros, no, que va, intentamos cada semana superarnos a mejor, nada de raros. Por eso, al no ser raros, ¿qué os parece si vamos ya con el amigo Amadeo Sánchez y con su espacio Déjame que te cuente? Bueno, pues efectivamente, como lo prometido es deuda, ya estamos aquí. Y tenemos aquí, como siempre, como cada semana colaborando, a Amadeo Sánchez. Que estoy de los nervios, sabéis que soy un poquito cotilla, que lo digo siempre, me quiero enterar de todo y no me entero de nada. Pero como lo tenemos aquí a él esta noche, pues vamos a aprovechar y que nos lo cuente. Amadeo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Estamos? Aquí a ver qué nos hace hoy de cenar Sergio. Yo vengo por la cena. Bueno, por estar contigo, pero por la cena de Sergio también. Ya. Bien, pues luego hablaremos. Me parece que hoy tiene unas chuletitas. No, chuletitas me he traído yo para hacer el programa. Amadeo, antes de empezar, como siempre, felicitarte por tu programa. Mi tío el loco. 2.0. Todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3, en Univers TV. Y desde luego es un programa muy entretenido, muy ameno, porque nos cuentas de todo. Es que nos cuentas de todo, hasta noticias, la prensa. El otro día me encantó lo de Bruno Lomas. Ah, ves. Maravilloso. Me gusta tocaros el corazoncito. Maravilloso. Es que como hemos trabajado con él y te recuerdas de estas cosas, pues es muy emocionante. Me emociona y digo, mira Bruno Lomas, madre mía. Yo el otro día me emocioné también mucho con uno de Monleón y con otro del Titi. Bueno, con Monleón. También. Sí. Por supuesto que sí. A ver si encuentras alguno de Monleón, que salgo yo también. Y así, ¿ah, sí? Sí. Uy, salí en 4 o 5 de él. Ah, sí, pues lo buscaré. Bueno, pues nada, Amadeo, dicho todo esto, vamos a ver qué nos cuentas hoy. Bueno, pues hoy, os he contado de teatro, de cine, cantantes. Hoy nos toca la radio. Hoy la radio. Y en la radio, ¿qué es lo más icónico? Ha sido un programa de radio icónico de toda la historia mundial. Pues no lo sé, cuéntamelo tú. La Guerra de los Mundos. Bueno. De Orson Welles, que fue un bombazo porque toda la población estaba... Era un episodio de un programa, él hacía teatro en directo y la gente se creyó que estaba ocurriendo de verdad. Entonces colapsaron las centralitas, colapsaron todo y bueno, se montó un pifostio muy, muy, muy importante. Yo tengo toda la obra completa de la Guerra del Mundo, y está todo eso que tú cuentas y es fantástico. Pues eso, pues la Guerra de los Mundos, eso es un episodio de radio que el de la serie The Mercury Theater on the Air, dirigido por Orson Welles, y es una adaptación de la novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells de 1898. Entonces Orson Welles trabajaba dramatizando, antes hacía teatro radiofónico. Cogían novelas o cogían obras de teatro y las hacían con voces en la radio. Es que antes, claro, antes de la televisión, la radio era lo que todo el mundo escuchaba y era el medio de comunicación por excelencia. Yo tengo que decirte que es que cada cosa que cuentas me gusta porque lo he pasado yo, lo he vivido yo. Claro. Yo he hecho novelas en la radio. ¿Ah, sí? ¿Y sabes con qué? Qué chulo, tío. Con que cuando venían los caballos, ¿con qué lo hacían? Los ¿con dos cocos? Con dos cocos. Con dos cocos. Y yo me reía y decía, no te tienes que reír. Yo he hecho muchas novelas en la radio, sí. Pues tenemos que hacer una. Vale, me encantaría. Tenemos que hacer algo de eso. Y el viento lo hacían con una chapa, con una...
haciendo maravilloso. Esas cosas, sí, porque, sí, es muy bonito. Pues eso. Entonces, bueno, él empezó haciéndolas y le contrataron para hacer todas las semanas, hacían una dramatización. Hacían, pues, Drácula, cualquier novela, cualquier historia, la hacían dramatizada. Y un día se les ocurrió, pues, para Halloween, vamos a hacer algo a ver si los asustamos. ¿Vale? Y hicieron, pues mira, hay una novela de H.G. Wells que se llama La Guerra de los Mundos, que estaba en principio ambientada en la época victoriana de Inglaterra. Pero ellos lo trasladaron, la historia la trasladaron al momento actual, bueno, al momento actual no, a 1938, sí, actual, al momento en que lo estaban haciendo y lo trasladaron a Nueva York. Y bueno, ocurría allí. Entonces, bueno, nada, decidieron. Él, antes de todo esto que se formó, la semana antes me estaban preparando, dice: esto no le va a gustar a nadie porque nadie se va a creer, nadie se va a creer que esto es verdad. Entonces, bueno, el programa empezaba con anunciando que eso era una obra de teatro radiofónica y que era que no había, vamos, que era una obra de teatro. A continuación van a escuchar ustedes La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, tal, cuánto, pues, la cabecera normal de un programa, advirtiendo que era una ficción. Pero claro, hubo gente que empezó a entrar y no había oído el principio, y allí empezaban, pues eso, interpretaba a Wells, interpretaba al profesor Pearson, que era un científico que explicaba lo ocurrido, lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y había otro personaje, que era Carl Phelps, que era un periodista, que al final muere y todo, porque va contando cómo van entrando, cómo llegan primero unas bolas que no saben lo que es, que impactan en la Tierra, y que de ahí van saliendo unos seres extraños, con tentáculos, babosos, con la boca en V, y que emitían unos disparos de calor que fundían a la gente y unos gases que los mataban. Y eso fue corriendo como la pólvora entre la gente. Colapsaron las centralitas de teléfono, de la policía, de la emisora, de todo el mundo, y la gente se tiró a la calle como si fuera verdad. Y bueno, pues se montó un número increíble. Y la importancia de todo esto no es solamente que demostró el poder de los medios de comunicación para crear noticias. Fíjate todo ahora cómo está con todo el tema de la posverdad y las noticias que nos presentan, que el otro día sacaron a un jugador de fútbol diciendo que con un ojo morado, diciendo que le habían pegado en Cataluña. O sea, cómo los medios de comunicación pueden manipular la realidad para engañarnos a todos y hacernos creer una cosa u otra de hecho. Sí, sí, nos llevan al terreno que ellos quieren. Al terreno que ellos quieren. Entonces, es importante por dos cosas. Una por esto, y luego precisamente mucha gente dice, hubo un estudio que cifró en más de 1,5 millones las personas que se habían creído la historia. Estudios posteriores no lo tienen tan claro, ¿vale? Pero fíjate, aunque no fuera tanto lo que se montó en su momento, volvemos al mismo tema de la posverdad, porque la noticia ha ocurrido como si fuera cierto y como si hubiera ocurrido esa ya no lo que ocurrió, sino la reacción que hubo después. Incluso se hizo una película que reflejaba toda la historia de la emisión de La Guerra de los Mundos y lo que pasaba con la gente, y que la gente siempre teatralizada, y la leyenda fue aumentando. Y fíjate si aumentando. Fue aumentando que en otros sitios lo copiaron. Y así en 1949, en Quito, en Ecuador, pues hicieron una adaptación también parecido a la que había hecho Orson Welles. Fíjate. Pues fíjate la que se lió, porque ahí sí que se lió de verdad, que la radio Quito, que era la que lo hacía, era la misma empresa que el periódico de allí, ¿no? Entonces habían ido lanzando noticias de que si los marcianos, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y empezó el programa y a los 20 minutos lo tuvieron que suspender porque se había montado un pifostio. La gente creía que estaba pasando, ocurriendo de verdad. Ocurriendo de verdad. Y cuando se dieron cuenta que no era verdad, que era una broma, que era una simulación, bueno, pues quemaron el edificio, quemaron el periódico,
murieron 5 personas en aquella algarabía que se montó de repulsa a lo que habían hecho y tal, y se montó otro follón otra vez, y esto ha ocurrido varias veces en la historia. Cuando se ha repetido varias veces, pero ya se tiene mucho cuidado de ir poniendo cartelitos de que es mentira lo que están viendo, porque ¿Han vuelto a repetir? Sí, en el 96 se volvió a hacer, cuando cumplió 75 años se hizo otra emisión y se ha repetido varias veces. Pero claro, ya sobre aviso lo que ya se podía liar, claro. Pues esa es la historia que he venido a contarte hoy. Oye, pues perfecto, me ha encantado la Guerra de los Mundos, qué barbaridad, aquellos tiempos, aquellos años, en el 800 y pico. Oye, pues me tenés que contar un día eso de la radio, del teatro en la radio, porque a mí es una cosa que me encanta. Las novelas en la radio. Y también, claro, y también hice una telenovela cuando existía Canal Nou, la primera telenovela, que se llamaba Herencia de Sang. También participamos mi hija y yo en esa novela. Y es divertido, te lo pasas muy divertido. Claro, muy bien. He hecho cine también. Qué guay. O sea que tú imagínate, un día ya lo contaremos. Un día vamos a hacer una cosa. Sí. Me pongo yo ahí y te pones tú aquí. Perfecto. Y te entrevisto yo a ti. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué categoría? Entrevistarlo como el amigo Amadeo Sánchez. Pues Amadeo, si no tienes nada más que decirnos, muchísimas gracias. Pues nada, pues voy a ayudarle a Sergio a acabar la cena, porque si no, no vamos a cenar. Sí, porque además tienes que bajarte enseguida a preparar lo de mañana. Lo de mañana y lo de pasado. Y lo de los otros días, que esto no para. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Y ceno y me vengo, porque me han dicho que tienes un mago, y a mí los magos. Hoy está el mago Charlie con nosotros. Pero antes tenemos también antes tenemos la biblioteca. La biblioteca. Porque hoy tampoco sabemos nada, pero seguro que nuestra amiga Mónica nos recomienda hoy un libro interesantísimo, como siempre. Y nos contará también cómo va funcionando ya el cuarto libro que ha escrito ella. Que estará casi acabándolo. Nos enteraremos. Muy bien. Gracias, Amadeo. A ti. Muy buenas noches. Hasta luego. Bueno, amigos, no os vayáis, que venimos enseguida ya con la biblioteca. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí en la biblioteca. Nos montamos aquí nuestras estanterías, ponemos el cartelito de silencio, que no se puede hablar, y nos llega ya nuestra amiga Mónica Gallard, como cada semana, para hablarnos de un libro. Mónica, ¿has encontrado alguna cosa interesantísima, como cada semana nos traes para recomendar a los amigos telespectadores? Pues sí. ¿Y qué nos traes? ¿Qué libro nos traes hoy para hablar? Pues he traído una comedia. Esta vez he traído algo para divertirnos un rato. Muy bien, sí. Muy bien, perfecto. Bueno, pues si te parece bien, vamos a hablar de la comedia, del libro. ¿El título del libro? Dos cuñadas, la mar de saladas. Dos cuñadas, la mar de saladas. Sí. El título ya es sugestivo, ¿no? Sí, la verdad es que es un libro muy divertido. Pero antes, como cada semana, me gusta hablar un poquito de tus libros. Sabemos que tienes ya tres. ¿Cómo va funcionando el cuarto? ¿Ya te has metido en algo del cuarto? Pues el cuarto ya está, que ya, bueno, ya no sé si comenté que estaba ya como terminándolo, sí, ¿no? Sí. Y también te he comentado alguna vez que me pasa esto de los personajes deciden tomar otro rumbo. Ajá, sí. Pues me acaba de pasar. Que tú quieres que vaya por una parte y yo dices, no, exacto, yo me voy por aquí. Sí, ya me han quitado la idea que tenía y ahora pues tengo que tomar nuevas decisiones. Pero bueno, bien, yo creo que todo esto siempre es para mejorar. Oye, ¿no? Pues qué bonito, ¿eh? Y sí. El libro este ya tiene el título, claro, me imagino. Sí, este libro se iba a llamar Lo Nuestro es Diferente. Lo Nuestro es Diferente. Sí, este es un libro romántico 100%. No tiene, así como en los otros siempre pongo alguna trama así de misterio, este no. Este es una historia de amor desde que empieza hasta que termina. En este libro que estás grabando también van personajes reales y personajes ficticios, o son todo ficticio de tu imaginación, este nada, de tu imaginación. En este todo es son personajes ficticios. Es una novela contemporánea que yo siempre escribo histórica, pero esta es contemporánea, entonces no. Te has querido cambiar un poquito. Has hecho como los personajes. Querías hacerlo histórico como siempre, pero te has ido por otros derroteros. Era una novela que tenía en el cajón. Que la escribí cuando era muy jovencita. Fíjate. Lo que pasa que claro, los personajes tienen que cambiar, claro, porque sí, es que sí, y la he sacado y he estado pues cambiando algunas cosas porque había determinadas cosas que no me cuadraban y nada, pues eso. Bueno, ¿de dónde sacas el tiempo para poder escribir?
Mónica. Pues la verdad es que mucho no tengo. A veces Por eso te lo digo. Cuando acuesto a los niños me pongo a escribir muchas veces. En lugar de a veces ver la tele, pues me pongo a escribir cuando estoy con alguna novela. Perfecto. Recordamos a los telespectadores que tu primer libro fue Crisálida. 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 Sí. Que me encanta. Ese libro, fíjate, desde el principio te lo dije que a mí son muy bonitos todos los libros porque son bonitos y sobre todo de leerlos y comprarlos. Amigos, recordar que los libros hay que comprarlos, leerlos porque todo lo que sea lectura es cultura, lo digo siempre. Así que me encanta. Primero fue Crisálida, después fue Un solo camino, Un que es solo la que camino. tengo con Red Apple Ediciones. Y luego Carlo de Flavis, El hombre sin Carlo de sonrisa, Flavis. que Ese bueno, también. esa está ahora Está ahora ya. En pleno apogeo. ¿Cómo va? ¿Cómo va las ventas y cómo van las ediciones y todas esas cosas? Va bien. Vas por la primera edición todavía, ¿no? Sí, esta es. Bueno, de momento no voy a hacer ningún cambio en el libro y es la primera edición. Y nada, va bien, la verdad es que estoy contenta con Carlo. Los escritores, para cuando hacéis una segunda o tercera o cuarta o quinta reedición, ¿soléis cambiar algún personaje o añadir algo a ese libro o lo dejáis tal y como está? Se le suele añadir alguna cosa, algún capítulo nuevo o hacer alguna cosa, algún cambio sí que hay. O añadir ilustraciones, como hice en Crisálida, en la segunda edición sí que añadí ilustraciones. Y sí, algún cambio se suele hacer. Bueno, pues ya sabemos más o menos, tenemos muchísimas ganas ya que venga tu cuarto libro, que venga ya rápidamente. Yo tengo unas ganas de acabarlo también y de tenerlo ya listo, ¿para pero cuando, aún queda. ¿Para aún cuándo queda. Piensas que podrá la gente comprarlo y Todavía poderlo quedarán disfrutar de unos él? Meses, porque lo quiero revisar bien y como ahora ha habido así un cambio de rumbo, pues y todo, falta el proceso de corrección. También va a pasar por algún lector cero, que bueno, no sé si sabes que los lectores cero son los primeros en leerlo. Y te aconsejan cosas, a de ahí ver, como sacas, lectores también sacas te la dicen, opinión de sí, cada uno. te pueden decir cosas y es muy interesante que los trabajos pasen por un lector cero, uno o varios. De lo que te comentan estos lectores cero, ¿sueles hacer alguna rectificación si te interesa sí, o sí, se suele sí, hacer, ¿no? Sí, además tengo buenos lectores cero que me critican el libro, vamos, no tienen contemplaciones, pero que es lo que yo busco. Eso es muy bueno, claro. Yo por busco, supuesto. No quiero que me digan que están las cosas bien, claro, ¿no? Para eso claro. Es pues mi madre o. Muy bien, pero, muy bien. Ya sí. Tienes unos cuantos que dicen, ahora, aquí tenéis el libro, sí. Ir leyendo y ya me lo comentáis, ¿no? Sí. Pues perfecto. Ya hemos hablado un poquito, me imagino que para primero de año ya, para el primero de enero a lo mejor ya lo tenemos, sí, o marzo o febrero. Espero, pero bueno, ya veremos, pero más que nada porque ahora es lo que te comentaba, que he cambiado de rumbo y no y entonces tengo que me va a llevar más trabajo. Te han hecho rectificar los personajes, y vas para un lado y ahora vas para otro. Ha sido una cosa otro. de la trama, entonces claro. Quizá pues voy a alargarlo un poquito más y eso pues me va a llevar un poquito más de tiempo. Bueno, Mónica Gallard, pues enhorabuena, de verdad, porque sabemos que va Muchas gracias. Funcionando perfectamente bien los libros anteriores y este va a funcionar también. Pero ahora vamos a hablar de lo que nos has traído hoy para que los telespectadores sepan en cada momento qué libros pueden elegir y cuáles van a gustarle más o van a gustar menos. Hoy tenemos comedia, sí. ¿Dos hermanas muy saladas? Dos cuñadas, la mar de saladas. Bueno, yo sabía que estaba sí. Por ahí, pero no sé exactamente cómo. Dos cuñadas, sí. La mar de saladas. Bueno, y cuéntanos un poquito, ¿qué hacen estas dos cuñadas para ser tan resaladas? Pues estas cuñadas en realidad se detestan. Son dos cuñadas que se detestan. Qué bonito. Sí, pero tienen que aunar esfuerzos para conseguir un objetivo, que no voy a decir cuál es. Porque diga. En realidad una de ellas entra a formar parte de la familia porque se queda embarazada del hermano de la otra. Se llaman Carmen y Virginie. Virginie es que es de origen francés. Virginie. Y bueno, entra a formar parte del clan Navarrete, que es una familia que se dedica a estafar seguros. O sea, provocan accidentes para estafar seguros. Claro. Entonces, bueno, es un poquito humor negro y es muy divertida. Tiene frases así bastante ingeniosas que te arrancan la risa. Uh-huh. Y muchos personajes, aparecen muchísimos personajes que no están allí de relleno, están para potenciar un poquito la trama que tiene. Yo la verdad es que lo estaba leyendo y a veces cuando esperaba a mis hijos que salieran de las extraescolares me ponía a leerlo.
Y me reía, o sea, estaba allí y la gente a veces me miraba y de esta mujer que estará leyendo, ¿no? Es bastante divertido. Es una novela escrita a cuatro manos, son dos autoras, Dublineta Eire y Albace Serrano, que bueno, ella vive aquí en Manises, Mira. es de Salamanca, pero vive en Manises, y Dublineta es alicantina. O sea que es una Sí. comedia que además de humor tiene también líos, ¿no? Sus líos Sí, de... bueno, es muy surrealista. Hay unas escenas que luego, aparte, el narrador te lo está explicando de una manera, pero tú estás viendo cómo lo está interpretando el personaje que no tiene nada que ver. Ellas se ven estupendas y maravillosas cuando la situación no es así. O sea que es divertido. Has dicho, o lo he entendido yo mal, que ha sido ya también puesta en teatro, ha sido en teatro o no. No, 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 no. Todavía no, esta novela no ha pasado al No, 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 teatro, no. no ha sido No, pero yo estrenada. creo que a lo mejor podrían hacer una película porque Sí, porque estaría es que divertida, sí. yo creo que la trama que tiene esta novela, sobre todo en el Sí. humor y en la gente, cuando hay lío y hay humor, se lo pasa genial. Sí. Pues, ¿alguna cosita más, Mónica? Pues nada, la pueden encontrar en Amazon, está tanto en papel como en digital y nada, yo creo que pues para pasar un buen rato, si te gusta este tipo de humor, porque es humor negro también, pues yo creo que es muy divertida para entretenerse un rato. Pues nada, muchísimas gracias, A Mónica. ti. Y te esperamos la próxima semana. Pero ahora, hablando de humor, hoy tenemos aquí humor en Univers TV, pero no humor negro, no. No sé si lo traerá humor negro, humor amarillo, pero tenemos a un hombre que verlo trabajar, verlo actuar en el escenario es una maravilla. Es artista arriba y abajo del escenario, porque es una persona que sabe estar, sabe hacer, y vamos a disfrutar muchísimo con su entrevista. ¿Sabes a quién tenemos? Aquí. Al amigo Mago Charlie. ¿Qué te parece? Estupendo. Pues lo Me vemos encanta la enseguida y magia. empezamos para que nos cuente muchas cosas. Muy Él siempre bien. nos lía, nos quiere liar, pero a mí no me puede liar. Así que, Mónica Gallar, muchísimas gracias. A la próxima A semana. ti. Muy bien. Bueno, amigos, pues nada, no os vayáis, no os vayáis porque no lo podéis perder. El mago Charlie, lo tenemos ya por aquí. Y ya te digo, él quiere siempre liar a la gente, pero a mí no me liará. Volvemos enseguida ya con la entrevista. Bueno, amigos, pues ya está aquí, ya, no hace falta buscarlo, está aquí. Él, como es mago, aparece y desaparece cuando quiere. Y entonces le hemos dicho, Charlie, que tienes que estar aquí en silla automáticamente, boom, ya está sentadito en la silla. Y le pasamos a saludar. Charlie, buenas noches. Salvador, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te estaba viendo así de cerca, digo, ¡ay, Sí. qué chiquitito! ¿Qué te apetece? Es que apetece Oye, así como achucharte. sí, ¿verdad? Soy Sí. muy manejable, ¿verdad? Sí. Bueno, Cuéntame, yo ¿vas a cuando... poder entrevistarme sin Sí, reírte? por favor. Venga, vamos a Una hacerlo. Vamos a entrevista hacer una entrevista seria. seria. Y Sin además, precedentes. nada, que sea una entrevista fuera de lo común. Venga, vamos a ello. Vamos a ello, vamos a ello. Bueno, pues voy a contar un poquito. Te conocen, por lo menos en toda la comunidad valenciana, te conocen, bueno, en toda España, porque has hecho mucha, mucha televisión. He hecho mucha tele, pero no me conocen todo lo que yo quisiera que me conocieran todavía. Por supuesto, pero Así lo que que ahí te... estamos peleando y luchando. ¿Verdad que sí? Además, no podemos hablar todavía nada, no podemos hablar todavía nada, pero Nada, que te ha salido un nada. proyecto de una gran televisión y ojalá, Me ojalá... reúno el sábado. ¡Uy! Fíjate, El fíjate. sábado me reúno. Pues nada, hay que reunirse y hay que... Ya sabes que si necesitas a alguien para la maletita o cualquier cosa, yo enseguida estoy dispuesto. Vale, venga. Cuenta conmigo. ¿Va a llevar qué? Los papelitos o cualquier cosa El bolso de o... mano, porque como te acarre con una maleta no se te ve. Bueno, o... Hay que. Hemos dicho que vamos a hacer una entrevista seria. Es que yo creo que si te doy un portafolio puede parecer que has rodado una televisión de plasma. Bueno, pues para llevar caramelos o algo, Venga, para lo dar que al público sea, una cualquier, una cosita de bolsita de estas. caramelos o cualquier cosa. Bueno, ojalá se cumplan porque te lo mereces. Te he dicho Ojalá. anteriormente que eres un artista maravilloso arriba y abajo del escenario, porque es muy importante ser artista tanto arriba como abajo. Bueno, yo considero que hay que ser artista arriba y persona abajo. Bueno, pero también artista abajo. Y persona, por supuesto. Por supuesto. Discrepo. Discreto. Bueno. Discreto no, discrepo.
Ay, me encantas, eres total. ¿Qué haces tú entrevistándome a mí cuando sería yo el que te tendría que entrevistar a ti? Porque tu carrera es muchísimo más intensa. Ay, ya, pero menos explosiva. Yo acabo de empezar. Tú eres ¿cómo que acabas de empezar? Tú eres el mago Charlie, no hay nada más que decirlo. Yo, sabes que cuando te veo en las actuaciones es que disfruto muchísimo. Porque es que haces cada número y no sé, y lo bonito es que a la gente te la llevan en el bolsillo y cuando empiezan a chillar, ¿qué pasa? Bueno, es increíble. Hace muy poquito que te vi junto con mi hija, que estuve actuando también en Navarrés. ¿Sí? Y allí también bajaste por el público y a la señora aquella que subía ahí abajo. Bueno, en fin, un espectáculo. Cuéntanos un poquito quién es Charlie para que te conozcamos. Pues Charlie es un alicantino que siempre ha sido el centro de atención en todos los grupos, siempre ha sido el payaso de mi grupo de amigos y cayó en mis manos una colección de magia que se llamaba El Mundo Mágico de Tamariz. Y ahí empezó todo. Sí, empezó todo. La magia, actuar, me encantaba. Antes, mucho antes, apareció un Magia Borrás en un sofá que tenía mi abuela debajo y empecé a hacer magia y juntaba a los amigos, juntaba a la familia y hacía cositas, pero se quedó como una anécdota, más que nada, ese momento del Magia Borrás. Luego apareció El Mundo Mágico de Tamariz y ahí ya como que me empecé a profesionalizar. Aunque iba a cumpleaños, mira, el primer cumpleaños me dieron, le pedí 5.000 pesetas. ¿Oye? 5.000. Oye. Y la mujer me dio 7.000 y yo le dije a mi madre, vámonos, que creo que se ha equivocado. Porque te había dado 2.000 pesetas sí, de más. Y me dice mi madre, no, eso es la propina. Ah. Dice, te has dado 2.000 pesetas de propina. Y yo, 2.000 pesetas, claro, para mí era un mundo, claro, era un crío, claro. Si es que tenía 15 años. Claro. Yo decía, madre mía, 2.000 pesetas de propina. Madre, menuda indigestión, a gominolas que cogí con las 7.000 pesetas. Sí, me la compré toda con virolas, ¿eh? Así estaba yo. Y a partir de ahí ya, sin parar, porque... Así... Y a partir de ahí me profesionalicé a los 18 años, que empecé a pagar el autónomo, que en paz descanse, y ahí ya era profesional, ahí estaba. Mientras, cuando era menor de edad, iba a cumpleaños y hacía mis cositas, pero, vamos, Hacienda no se enteró. ¿Qué? Y luego ya sí, ya... No me dejáis pasar una. Y Charlie, como digo, ha hecho muchísimas, muchísimas cosas, porque entre muchas tantas también has sido empresa. Tú mismo has tenido empresa. Sí, producción, creación y producción de obras de teatro. Y distribuidor también. Bueno, en este mundo hay que hacerlo todo. Porque también haces teatro, haces también de super vedette. Hago de todo. Porque está enamorado del personaje de la BD. Estoy convencidísima. ¿Que sí? Sí, es claro. Es que te veo tan y luego te veo con esas poses, con eso que yo digo, pero ¿cómo es posible que este hombre haya cambiado en 5 minutos o 10 minutos? No, más de 10 minutos, claro. Porque te cuesta lo tuyo, ¿eh? Un ratito con ahí. Tus pelucas, con cada todo. Cada vez más rápido, ¿eh? Cada vez más rápido. Sí, lo haces un poquito más rápido. Ahora ya es. Oye, soy tan femenino ya. ¿Y cómo has seguido tu carrera? ¿Has ido haciendo? Porque claro, esto de la magia, por supuesto, tú tendrás muchas ideas y harás muchas cosas, pero creo que has ido a congresos de magia, has ido a muchísimos sitios, porque siempre, pasa como con la canción, hay que estar aprendiendo y estudiando, ¿no? Sí. Porque ahí salen cosas nuevas, salen muchos... A lo largo del año hay muchos congresos de magia en España. Lo que pasa que a mí el que mejor me pilla es el que se celebra aquí en Almusafes. Y tampoco... Que es muy importante el de Musafes, ¿eh? Sí, este año es el nacional. O sea, este año ha sido, es sede del nacional. Pero bueno, que se hace aparte, se hace muchísimo, se hace el nacional todos los años, cada vez en una provincia diferente. Y a mí es que, claro, tampoco puedo ir a todos ni lapidar todos los fines de semana porque tengo trabajo. Entonces ya no es solo me voy, me escapo, es que estoy dejando trabajo. Entonces dije, bueno, al Musafes que me apasiona. Y porque es el primero al que yo conocí, el primer congreso de magia, que vi a Juan Tamariz, vi a Pepe Carroll, vi a Magic Andreu, y me temblaban las piernas, porque claro, era un crío, 18 años, y yo decía, pero ¿cómo puede ser que esta gente esté aquí? Para mí era un logro que la gente de televisión cruzármela por la calle, era maravilloso, y bueno, después ha sido el congreso en el que más veces he actuado, y no sé...
Y antes de tú disfrutabas viendo a esos personajes al lado tuyo, pero es que ahora yo sé que hay muchísima, muchísima gente que disfruta viendo tu personaje al lado de ellos. Sí. Porque estar con Charlie, por lo menos para mí, es que es un orgullo tremendo, porque es que verte cómo trabajas. Oye, Charlie, ¿en algún momento, en alguna ocasión, te han descubierto algún truco? Porque tú sabes que a veces vamos a actuar a sitios que estás con público a todo alrededor. Supongo que alguien habrá visto, pero vamos. Pero no te lo han dicho, que te han descubierto. Cuando hubo una temporada que estaba lo del mago enmascarado, que iba revelando los secretos, y esa misma noche actué en San Gabriel, en Alicante, con un juego que había desvelado por la tarde. O sea, él echó el programa por la tarde, explicó el secreto y yo actué por la noche. Lo bueno es que cada mago, no todos hacemos el mismo mecanismo. Entonces, como él lo explicó de una manera, yo lo realicé de otra. Como demostrando, diciendo, para que veáis que es mentira, que él ha dicho que aquí había un palo transparente, aquí no hay ningún palo transparente. Simplemente porque todo el mundo, ¡ay, lo he visto en la tele! Los niños gritando, que no se callan, ¡hay un palo transparente en las piernas y por eso vuela! Y yo decía, no, mira, no era, sube, toca, que no hay palo transparente. Es verdad. Y entonces, eso fue, para mí me llenó de satisfacción, porque encima era echar por tierra el trabajo del otro. ¿Para qué te metes a mago? ¿Para qué te metes a mago si vas a contar los secretos? ¡Qué malo, qué malo! Ay, qué malo fue al Congreso Mundial de Las Vegas. No lo dejaron entrar. Montó un pollo en la puerta. La CNN, todas las televisiones estaban allí porque montó la de Dios. Porque no le dejaban entrar. Porque yo soy mago y quiero entrar al Congreso y todo. ¡Fuera de aquí! Oye, ¡hospita, hospita! ¿Que hubiese hecho magia y hubiese aparecido ahí? Eso, como hubiera esa. Hecho magia y hubiera aparecido dentro, ¿no? Oye, qué malo eres, ¿eh? Disfrutas sabiendo que el secreto de ese señor ha dicho que se lo habían descubierto o así. No, ah, que no. Él enseñaba los... Él enseñaba los trucos a todo el mundo. Oye, ¿y cuando desveláis un truco, lo desveláis de verdad? ¿O es con otro truco que para que nos entre la gente? No desvelamos los secretos. Pero tú te refieres a cuando estamos en el escenario, claro que hacemos de mentira. Claro. Esta, no, eso es forma parte de la rutina para que digan, no, pues me he escondido el huevo aquí. Claro, por eso. Y entonces todos los niños, ¡ah, está ahí! Y entonces levantas y no hay nada. Y es más efectivo. Hay que crear una rutina, no puedes decir, mira, no hay nada y una paloma. No, tiene que haber un porqué aparece esa paloma, ¿no? Sí, pero te digo yo, el porqué, muchas veces cuando decís, como tú has dicho de ese otro mago, que por ejemplo desvela el truco de ese juego. Cuando desvelan un truco de un juego, ¿lo desvelan de verdad o no lo acaban de dejar clarito? Es que hay varios mecanismos para hacer lo mismo. Hay varios mecanismos, cada uno se ha ido depurando en el tiempo. Antes para la mujer cerrada se utilizaban dos mujeres y ahora no. ¿Me entiendes? Sí. Ha ido todo evolucionando. Entonces, el enmascarado en este caso explicó la versión de las dos mujeres, pero ahora mismo es que no hay dos mujeres, ahora se cierra de verdad. Ahora se coge una mujer ya cerrada de casa. Cerrada de casa. Y ya sí, llega, ya solo tienes que hacer así. Se le pega con velcro por la mitad. Fíjate. Y sí. Qué bonito. Veo que no me crees, pero bueno, es así. No te creo. Es que no, porque yo... no te creo, lo hice convencido. No te creo. No te creo, porque es que yo estoy intentando muchas veces, por detrás del escenario, digo, a ver si pillo algo. Y nunca pillo nada, no sé qué pasa. Pues no. Bueno, yo es que en realidad no me entero de muchas cosas, pero bueno. Iba a decirte una cosa, pero he dicho no, ya no le voy a decir nada más, pobrecico. Me lo dije. Que no quiero meterme con él más. Bueno, Charlie, dime. Yo estoy encantado de que estés aquí, te lo digo de verdad. Tenía muchísimas ganas, pero siempre, porque es una persona de las que más trabajas en Valencia, por lo menos. Porque te has recorrido toda España, creo yo, ¿no? Sí, voy por toda España. Ahora con lo ¿con tu caravana? Con lo de cuatro, pues me han llamado de sitios que yo no pensaba ni que existían. Me han dicho, a Zaragoza, al pueblo, no sé qué, no sé cuánto. Pues nada, pues vamos para allá. Pues mira, si te parece, vamos el río, porque es que cuando lo veáis, cuando lo vean los amigos telespectadores, yo por lo menos, yo solo me estaba tronchando de risa. Ya que has hablado de cuatro, luego comentaremos cómo surgió eso, porque es que fue por casualidad, pero no me lo digas ahora, ¿eh? Que ahora vamos a ver el vídeo, ¿te parece bien? Vale. Mi primer vídeo... Viral. Sí, viral. No lo perdáis. Hay que verlo
a él solo, te montas un follo tú solo, con toda la banda detrás, pero mejor que lo veamos. Sí. Bueno, amigos, lo vemos, nos reímos un poquito y volvemos con Charlie. Hoy no os lo vais a creer, no os lo vais a creer, pero me he alquilado una banda para mí solo, mira. ¡Oh! Les he pagado y vamos por todo el pueblo dando vueltas. ¡Me encanta, Titi! No os engaño, ¿eh? Mira, voy a dar la vuelta para que veáis que no hay nadie en el pasacalle. ¿Eh? ¡No hay nadie! ¡Voy yo solo! ¡Titi! ¡Ay, es que ya no sé qué hacer con tanto dinero! ¡Que me he contratado una banda a que me caigo por la acequia! Bueno, os dejo. Aquí estoy en Alfarrasí, paseando por las calles yo solo. ¡Ay, qué emoción! Bueno, no me negaréis. Oye, ahí parece que esto es un poco más para allá que para acá, ¿no? No, estoy como siempre. Lo que pasa que aproveché la oportunidad. Aquel día estaba yo charlando con los montadores del escenario y de repente pasa una banda por allí sola, abandonada. Y como yo me dedico a hacer vídeos para internet, claro. Digo, le dije al hombre, espérate un momento, ahora vengo. Y me fui corriendo para allá con la camarita y me grabé. Te pones ahí delante y ahora. Y yo subí el vídeo en agosto, lo subí. Pero como subo todos para mí en mi Facebook personal, no, yo no tenía un canal de YouTube, yo no tenía nada así profesional como tele. Yo subí un vídeo como las chorradas que subo, ¡ay, me he metido en un chino y...! Sí. Ya que sé, invento cualquier cosa. Pues ese era un vídeo más, ni más ni menos, un vídeo más. Y sin embargo tienes un montón de visitas, ¿eh? Sí, porque a los 3 o 4 meses alguien de un periódico de Valencia lo encontró. Lo puso, Levante creo que se llama, Levante fue, ¿no? Sí. Le puso ahí, puso el vídeo en la página del periódico. Yo estaba en mi casa tranquilo, empezaron a llamarme Antena 3, Telecinco, todos los periódicos, todas las radios del mundo. Yo decía, sí, soy el del vídeo, tal, no sé qué. ¡Qué maravilla! Y toda la noche, mañana, tarde y noche, hablando con televisiones y con radios. Entramos en directo a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, y yo decía... ¿Pero qué ha pasado? Yo no sé, es que no sabía por qué de repente ese vídeo había... Tenido ese boom, ¿no? Había tenido ese boom. Bueno. Fue mortal. Y eso me abrió las puertas de Mediaset. Me metí en 4 y ahí estuve trabajando... Que se me vieran 6 meses, pero estuve 9 meses. Y me lo pasé muy bien. Oye, ¿y cómo nos has explicado más o menos que estabas hoy grabando ya? Pero ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió eso de ir a 4? Simplemente por ese vídeo, pero... Por ese vídeo. Pero que en ese momento no estabas contratado para nada, para hacer nada, ¿no? No. A mí me llevaron para hacerme una entrevista por el vídeo. ¿Ese es tú el que hizo el vídeo? Sí, tal, no sé qué. Yo lo estaba explicando, lo que pasa y que Y a partir de ahí... Claro, allí es televisión, es un escenario muy grande y todo. Claro, entonces era, claro. Fui mucho más expresivo que aquí ahora y era todo como más actuado. Y ¡ay, no sé qué, no sé cuánto, no sé quinto! Y no me dejaron salir de allí. ¿Te quieres quedar a trabajar con nosotros? Y digo, pues claro. Hombre, y ya, encantadísimo. Me fui a Zaragoza. Yo digo, me dice, empieza mañana. Digo, mañana tengo que recoger un premio de Zaragoza. Y me dice, pues pasa. Así que cogí Madrid, Alicante, Zaragoza, Alicante, Madrid. Y ahí me quedé 9 meses. Qué maravilla, ¿no? Fue como un parto, digamos. Sí, pero... A ver, yo siempre donde entra... Tengo una pequeña espinita ahí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque yo siempre en la compañía que he entrado, de teatro o en la empresa... Solo, sin hacer nada, yo he llegado al primer puesto siempre. Entonces, una vez que entraba en 4, digo, ¡ay, qué guay! Claro, porque yo pensaba, ahora de contertulio, luego de presentador, y iré subiendo, ya, pues como me ha pasado toda la vida en todos los lados. Claro. Pues no. Cuando llega allí, el segundo día me dicen, brillan más que los presentadores y eso no puede ser, así que relaja el personaje. Yo relajo el personaje. No, ahora no chilles, ahora cue, ahora no sé qué, y cada vez más bajo, cada vez más bajo, cada vez más bajo. Y le dije, vamos a ver. Claro. Pero si me has contratado porque te gusta esto y ahora no me dejas hacerlo. No tenía libertad para hacer eso. Claro, no tenía libertad para hacerlo. Y esa es mi espinita de decir, Dios mío, no me han dejado brillar. Porque es lo que a mí me gusta, que cuando yo me voy de un pueblo, muchas veces me pasa.
me meto en la caravana para ducharme y cambiarme y tal, después de la actuación, y la gente que pasa por al lado de la caravana va hablando del espectáculo. Qué bueno esto y qué bueno lo otro, y qué bueno, claro, no sé qué. Claro. Eso es lo que yo quiero, que la gente después de ver un espectáculo haya calado y quede... Y que no sea solo el momento del espectáculo, sino que después, ay, ¿te acuerdas cuando te sacó y te hizo no sé qué, te hizo no sé cuánto? Pues eso es lo que yo quería en cuatro, que se quedara, claro, que claro, quedara constancia y que no te dejaron, creciendo. No te dejaron hacer lo que tú haces en realidad, no, montar tu propio espectáculo. Bueno, y hablando del propio espectáculo, en tus espectáculos, porque tú también has sido actor. O soy, eres, soy sigues, actor. Sigues siendo actor. Esto es como cura, cuando una vez que te ordenan... ¿Tu empresa de espectáculos solamente llevas teatro o llevas también variedades? Variedades. Al principio, no, al principio era empresa de espectáculos. Y yo llevaba sillas, mesas, orquesta, llevaba de todo. Pero luego empecé a depurar ficheros. ¿Y fuiste quitándolos? Y, sí, dije, no, esto no... Es que era... No, no, podía, no me daba tiempo a dormir. No podía, yo terminaba a las 3 de la mañana de un bolo en Valencia... Y tenía que haber montado un parque de atracciones por la mañana en un colegio en Alicante. No me daba tiempo, claro, a vivir. Claro. Y dije, ¿qué prefiero? ¿Dinero o vivir? Y dije, vivir. Y ahora me dedico a esto y a cuatro cosas más. Y ya está. Pero ya no llevo el caos de la empresa. Sí, porque yo recuerdo que te he visto en bolos trabajar y te has tenido que quedar hasta ese mismo pueblo, dormir en la prueba de caravana, porque no te daba tiempo al día siguiente al otro sitio. Entonces descansabas ahí un rato... Porque si te volvías... Tú actualmente vives en Alicante, ¿no? Vivo en la autocaravana casi. En autocaravana. No, vivo en Alicante. En Alicante. Sí. Y toda tu empresa está en Alicante montado. Pues claro, la oficina está allí. Oye, entonces, no hace falta que te haga la pregunta, pero te la voy a hacer por si acaso. ¿Qué te iba a decir? Porque tú mismo la has respondido ya. Te iba a decir que donde te encontrabas más a gusto, si trabajando en los espectáculos, organizando y montando los espectáculos como empresa. Pero tú mismo le has dicho que has preferido decidir... Soy artista. Yo es que soy artista, entonces soy creativo, no puedo... A mí las cuatro paredes de un despacho, aunque esté gestionando, se me caen. Yo necesito aire, salir, correr, que también necesito en mis días de quedarme encerrado en mi casa. También. Y ver la tele o no hacer nada, ¿me entiendes? Pero yo necesito expresarme. ¿Has salido al escenario alguna vez que te haya ocurrido cualquier cosa, cualquier caso... que no estuvieses de ánimo para hacerlo, pero como un buen profesional, ¿has salido y lo has dado todo o no te ha ocurrido eso? Sí. Cuando murió mi abuela, que éramos uña y carne, yo tenía cuatro actuaciones en Murcia. ¡Qué barbaridad! Entonces, murió mi abuela, me fui a hacer la actuación, que estaba reventado, me volví, la velé, me fui a Murcia a trabajar... La enterramos, fíjate, el día, y así fíjate, todo el día, Alicante-Murcia, Alicante-Murcia. Fíjate. Pero llorando todo el día y de hecho trabajé para una firma importante y me dijo, me vio tan mal y los ojos tan hinchados, y dice, si quieres lo cancelamos, claro, y tal. Y digo, no. Mi abuela me dijo que tira a trabajar y yo tengo que trabajar. Y me vine. O sea, y el momento, no recuerdo el momento de la actuación. Porque ella estaba en piloto automático. Salía y decía, hola, buenas noches, tal, no sé cuánto. Y ese momento no lo recuerdo. Y hasta el momento que digo, adiós, adiós, adiós. Y me giro para meterme para adentro. Y entonces me vuelve a venir encima todo lo que estaba viviendo en ese momento. Y otra vez a llorar. ¿Cómo se consigue? Porque claro, no es lo mismo hacer humor que salir a cantar una canción o dos o seis canciones en el escenario. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo consigues esa coraza de meterte dentro y hacer tu humor sabiendo que por dentro estás destrozado, ¿Cómo lo consigues? ¿Qué es lo que sueles hacer para conseguirlo? Pues las actuaciones de piloto automático, que no me gustan, a mí personalmente no me gustan, pero la gente sale encantada, eso es un mecanismo de defensa, el piloto automático, el hola, buenas noches, señora, ¿qué tal? Y no sé qué, uy, ha venido no sé cuánto, es lo que dices todos los días. Eso te sirve para desinhibirte del día anterior. Pero en el momento en el que estás fresco, que estás vivo, que estás tal, que vas diciendo cada vez una cosa diferente, que estás reaccionando a lo que realmente está ocurriendo, no lo estás claro, provocando, claro, claro. Esas actuaciones son las que a mí más me llenan y las que, aunque esté viviendo cualquier cosa... Momentos difíciles o gracias a Dios, cosa... no tengo una vida de penuria. Yo siempre que salgo al escenario... Es que me apetece, salgo,
A lo mejor he descansado poco, que es mi máximo malestar en el mundo. A lo mejor he descansado poco. Pero una vez que estás arriba, ese ratito se te pasa. Como el jefe. Ahí lo tenemos, que siempre, siempre está el pobre Dios sin poder descansar. Viene a veces que tiene una cara y ahí lo tenemos, trabajando y currando. Charlie. Amigo Charlie. Dígame. ¿Qué te parece si vemos otro vídeo? Que también me encanta. En este vídeo creo que estabas de reportero en la televisión de Alicante. Sí, estaba... ¿Es así? Sí, en la tele de Alicante, la más importante. Allí estaba haciendo mis reportajes, que son... ¿Qué son? Aquí nos va a hacer un reportaje de lo que no son... ¡No lo digas! ¿No? ¡No, mejor que lo descubran! ¡Ay! ¡Claro! ¿Y luego lo comentamos? ¡Y luego lo comentamos! ¡Ay, pues mira, ya iba yo a chafar la sorpresa! Ahora lo vemos y volvemos enseguida. Charlie. Prenda de flores, pero vamos a preguntar a la poquita gente que ya ha venido a coger sitio, si saben, hoy, que han venido a primera hora para que no le quiten el sitio, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Saben ustedes que es pagando lo de la silla? Sí, claro, y las pagaremos bien a gusto. ¿Y si me quedo con usted, me paga a mí mi asiento y mi localidad? Hombre, pues claro, ¿por qué no, bonita? Sale mi sobrina. ¿Sale tu sobrina? ¿En qué hoguera? De la belleza. La hoguera me parece que la... No lo sabe. Madre mía, de la... Una de cariño. Ah, para verla salir. Para verla salir. ¿Pero sabe usted cómo se llama la belleza de este año? Ay, la he pillado. Un momento, vamos a preguntarle otra cosa más. ¿Sabe usted cómo se llama algo? Porque es que no... ¡Ay, ya está la sobrina! ¿Cómo se llama la sobrina? Victoria. ¡Victoria! Hemos encontrado algo. ¡Ay, una señora por aquí! ¿Qué tal? No, está todo libre. ¿Quiere usted coger alguna silla? Lo digo porque se puede llevar dos para casa, para la terraza. No. No, sí, el dueño de las sillas tiene muchas. Es igual, yo no quiero tanto. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. ¿Tú también? ¿Te gusta todo el tema de la fiesta? Me encanta. Me encanta, a mí también. Bueno, vamos a dirigirnos a una de las terracitas. ¡Ay! ¿Qué quiere usted, caballero? ¿Qué vender? ¿Yo qué voy a vender? No vengo nada, vengo pidiendo un donativo para alargar la falda, mire. No me ha llegado, hijo. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, tenemos una gran sorpresa. Esta noche hemos traído aquí a Carmen de Mairena. ¿Qué tal está usted? ¿Cómo se estupendamente con este traje que me he puesto? El reto que me ha puesto hoy Miki, vamos a ver si la gente conoce el himno de Alicante, pero no está. ¡Ay, tres señoras por aquí! ¡Un momento, por favor! ¡Un momento! Que vengo solo a preguntarles si conocen el himno de Alicante. Sí, claro. ¿Sí? ¿Y conocen la nueva versión dance que ha salido? No. No tiene ni idea. Aunque me sabe mal hacerlo, voy a tener que cantárselo para que ustedes opinen. No, ¿le parece bien, no? Yo no he cantado en la vida, pero el jefe que tengo, chica, que cada día me pone a hacer una cosa. Ya se ha sentado, hija, por si acaso es muy malo el himno y se cae de espalda. No, Bonica, yo vengo de muy lejos. Hoy Bonica, me ha dicho. Bueno, da igual, pero vamos a intentarlo. Os lo voy a cantar. La canción es así, es... We are the children for Alicante. Es como inglés-español lo hago. Yo creo que el que la parió bien. Bueno, aquí estamos. Está encantado, ¿eh? Oye, qué reportera, ¿no? Ay, además, con tu mantilla, con todo lo que... Oye, por favor, claro, pero yo, bueno... Las cosas se hacen bien o no se hacen. Ese traje me costó 2.000 euros. ¿Qué me estás contando? Sí, y era solo para esa entrevista. Y me lo gasté, tonto de mí, me lo gasté. Y lo pero es que yo pienso que las cosas o se hacen bien o no se hacen. Allí tengo el traje en mi casa. Me ha servido para un desfile que hice de modelos. Luego una Miss Transformarte, también lo presenté un año y para final de fiesta me lo puse. O sea, que lo voy utilizando. Ha sido bien, claro. Ha sido bien aprovechado ya. Ya le has sacado el dinerito sí, a ese traje. Hay que hacer las cosas bien. Charlie, vamos a conocerte un poquito más. Porque hemos dicho al principio del programa que has hecho muchísima, muchísima televisión, has hecho de todo. Entonces, pero cuéntanos una cosa, ¿has participado también en algunos festivales, en algunos concursos? ¿Has estado jurado en algunos sitios importantes? Cuéntanos un poquito tu trayectoria como gran profesional que eres, porque yo creo que has estado hasta en Got Talent. He estado en Got Talent, en Ven a Cenar Conmigo, he estado en Cámbiame. Estas Mujeres y Hombres, he estado en Sálvame. La época que estuve en Telecinco, los 9 meses, ya me estuvieron rotando por allí. Y ahora ves a cubrir Gran Hermano, y ahora ves a no sé qué. Entonces, he pisado todos los platos de la casa. Y cuando ya me vine, de vez en cuando me llamaban. Oye, ¿quieres venir a Cámbiame? Sí, vale. Oye, ¿quieres venir a cenar conmigo? Claro. Vale.
Estamos haciendo esto, ¿te apetece? Vale. O sea que aún me siguen llamando de vez en cuando para hacer cositas. ¿Piensas que ven a cenar conmigo? Es un concurso que... ¿Tú crees que son justos? Porque los votáis vosotros mismos. Y yo veo que ahí hay una estrategia de que precisamente no van al que mejor cocina, sino que van intentando quitársele de encima, de darle menos puntos a los que más se lo merecen. Cuéntanos un poquito. Hombre, yo cómo la temática de este concurso. Es así, ellos van votando y tú vas votando. Yo, cuando me tocaba votar, yo votaba libremente. Digo, ay, me ha encantado la comida, me ha encantado no sé qué, me ha encantado. Claro, y claro. Yo votaba libremente, nadie me decía, tienes que darle un 8. ¿Me explico? Claro. Entonces, entre nosotros sale el ganador. Y a mí, no sé por qué me votaron tampoco. Ah, ya sé, porque no sabía cocinar. Es verdad. Ah, por eso sería. Porque les puse un sándwich de salmón con queso fresco. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la gente que está en casa está viendo un programa de un concurso. Y entonces claro, de repente claro. Aparece la cabra loca esta que no sabe cocinar y en su cabeza estalla porque no entienden cómo un tío que no sabe cocinar se ha presentado a un concurso de cocina. Hay muchos que no saben cocinar. Claro, pero es que yo no he ido al concurso de cocina. Lo que ellos estaban viendo era un actor realizando su trabajo. Porque yo no soy como en Ven a cenar conmigo. O sea, yo no soy así tan, ya hago esto, ya hago otro, ¿no? Ahí estaba actuando, trabajando. O sea, que tú realmente... Me pusieron en redes sociales. ¿Verdad? Me dijeron de todo, como cuando saco el disco Paquirrín. Madre mía. De todo me dijeron. ¿Qué te pasa cuando ves críticas malas hacia ti? ¿Cómo te las tomas? Yo me las tomo bien porque muchas de las... Bueno, hay críticas... Si es que son constructivas, que las cojo, me empapo y digo, esto lo tengo que cambiar. Pero cada persona es un mundo y la ignorancia es muy grande. Entonces, si no saben que realmente lo que están viendo es un actor o no entienden un humor, porque para la música, ¡ay! A mí esa música no me gusta. Pero para un humorista no dicen, ¡ay! A mí ese tipo de humor no me gusta. Saltan con, pues vaya no sé qué, pues vaya no sé cuánto, que falta de respeto. Y ahora que está la cosa a flor de piel... Un chiste es un chiste y no lleva la maldad que la persona que se está quejando le está poniendo a ese chiste. Es como... Yo cuento un chiste y digo, ¿va una señora en silla de ruedas? Pues es un reflejo de la realidad. Hay personas en este mundo, por desgracia, en silla de ruedas. Claro. No, es que existe, claro que existe esa condición. Entonces no puede saltarme una persona que no tiene nada que ver, o porque su padre vaya en silla de ruedas, que me da igual... Es que te estás metiendo con las personas en silla de ruedas. No, estoy haciendo un chiste de una señora que va en silla de ruedas. Como si hubiese dicho que va a caballo, lo mismo. Va a caballo, o viene un negro por ahí, o viene un mariquita. Y es lo mismo da. No tienen por qué cabrearse, menos mal, que el colectivo es... Oye, los chistes son fantásticos. Bueno, cuéntanos, porque tendrás muchas anécdotas de todo lo que has vivido y todo lo que ha ocurrido. Cuéntanos alguna así que te haya ocurrido. Que puedas, que te acuerdes. Tú esto me lo dices, yo me lo preparo, pero me acuerdo de una buenísima. Ah, vale. Metí a una señora en la guillotina de cuello. Ay. Y según el marido, la tuve mucho tiempo ahí de rodillas. Según el marido, claro, ¿ves? Esto es lo que te estoy diciendo, no según yo, porque para mí el espectáculo estaba funcionando claro, y claro, yo no conozco si esa mujer le duelen las rodillas o yo qué sé, pero bueno, total. Claro. Que el señor se levantó y en lugar de decir... Oye, que tienes a mi mujer ya mucho tiempo de rodillas, tira ya de la cuerda. En lugar de decir eso, dijo, o tiras tú o tiro yo. Y entonces empezamos todos a reír, como, mira, y le digo, mira tu marido que tiene ganas de perderte. Digo, no se preocupe, ya tiro yo. Y entonces yo lo interpreté a que la llevaba ya mucho tiempo de rodillas. Y luego al hablar con él fue eso, en realidad. Claro, me dice, claro. No, es que la veía tanto tiempo ahí de rodillas, hostia, pero no me ha salido la frase más correcta. Y digo, te ha salido la frase perfecta para un espectáculo cómico. A veces te cuesta encontrar público porque tú estás acostumbrado a subir mucha gente al espectáculo para que colabore en tus sketches de lo que haces, de humor. ¿Te cuesta a veces encontrar... gente que sepas que va a darte juego? ¿O a veces subes alguno que...? Hay de todo. Yo intento aprovechar todo lo que me dan. Y si el espectador no me da, lo provoco. ¿Me entiendes? Si veo que está muy parado, digo... Si veo que está muy parado porque no me da nada, le digo... ¿Estás bien? ¿Estás tomando la medicación? ¿Me explico? Y aprovecho todo lo que el espectador me da. Y si no me da,
lo provoco. Charlie, ¿de dónde sacas todos los juegos que haces encima del escenario? ¿De dónde los... ¿Algunos son tuyos que te los inventas o son todos de que ellas han hecho? Son todos comprados en tiendas de magia y lo desarrollo. Y una vez que vas en el escenario y lo haces una, dos, tres, cuatro, en cada actuación va surgiendo un pequeño cambio o una frase nueva. Y entonces, a lo largo del tiempo, de los años, el juego que se hacía sota, caballo y rey, ahora es diferente. Ahora ya no lleva esa dinámica. Ya lo has hecho tuyo y lo disfrutas más. Te preguntaba antes si habías hecho en algún momento que, porque la gente que es así importante, pues la buscan para festivales importantes. ¿Has estado participando en algún sitio, en algún festival, o bien tú como participante, o bien de jurado? Sí, he presentado... actuado en los premios Fénix, he actuado en... Y luego lo veremos, lo de los premios Fénix. Sí, he actuado en Jóvenes Empresarios, en el Festival de Benidorm, en el Transformarte, que es la gala, son como los Oscars del transformismo. He actuado para empresas muy importantes. El año que me engancho, Carrefour por banda. Cuéntanos. Pues yo creo que hice 80 bolos en diciembre, todo lo que eran las fiestas de Navidad. ¡Qué barbaridad! Fue una burrada, porque era, vete al Carrefour de San Juan, y está la cena de no sé dónde, y ahora no sé cuándo. Y estuve todo el tiempo de bolo en bolo. 80 es una exageración. Quiero decir que no paraba, era todo lo que fue diciembre y lo peor. Ahora a Madrid, ahora a Barcelona, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto. Pero ese año fue mortal. Me llamaban para cenar de empresa y no podía, tenía todo el mes cerrado. ¿Charlie siempre ha sido mago humorista o en algún momento has tenido otra profesión dentro del espectáculo? No, siempre he sido mago. Yo empecé como mago y luego ya me saqué la carrera de arte dramático y luego, pues, lo que estoy haciendo. Empecé ya... sin titulación, a dirigir, a producir, a distribuir, pero lo que me obligaba el día a día. ¿Cómo te has quedado? Me he quedado muerto. Tú también has hecho de todo. Yo también, yo he hecho mucho. Claro, la vida te obliga, sí, claro, por supuesto, a ir avanzando. Yo te comprendo perfectamente porque, oye, es así. Oye, ¿y no has pensado nunca, sabes que hay muchos humoristas que han grabado CDs de humor? ¿No se te ha ocurrido nunca, no te ha apetecido nunca grabar un CD con chistes, con anécdotas, con humor? No, me encantaría hacer un programa de televisión como el de José Mota o de cualquiera de estos humoristas, pero eso sí que me gustaría hacerlo. Hacer, aunque sea ir dando pequeñas entregas y luego hacer el programa, por ejemplo, ¿no? Eso sí que me gustaría. ¿Hacer sketch en televisión? Sí, hacer algún programa de humor, sí. Me gustaría que te tuviera como de todo un poco, como hubiera ratito de plató, ratito de calle, ratito de vídeos, ratito de fotochistes. Me encantaría que hubiera como todo referido al humor, me encantaría. Tú que has hecho muchísima televisión. Mi sueño, sí, hacer el programa Sorpresa, Sorpresa. Porque yo soy muy sentimental. Ay, claro. Y el ir a casa de alguien y decirle, pues aquí está su hijo que llevaba usted sin verlo 6 meses porque estaba en la mili. Claro. Y eso de ponerse a llorar y todo. Es lo que me faltaba a mí de Isabel Gemio. Digo, se emocionaba de vez en cuando, pero no el lagrimeo que yo he hecho. Eso es lo que me faltaba. Digo, esta mujer no tiene corazón. Entonces, me falta eso. Ese es mi sueño. Hacer un Sorpresa, Sorpresa me encanta. Pues tenemos que hacerlo. Un día viene a mi casa, me da la sorpresa a mí, y lloramos los dos. Y ya está. Y enseguida, ala, ya tenemos. Pero, ¿y cuál sería tu sueño? ¿Qué te tengo que traer? ¿Mi sueño? ¿Sí? Ay, pues no ¿qué sé te emocionaría a ti? Ay, me emocionan muchas cosas. Simplemente con, no sé, con cualquier animalito, con cualquier flor, con cualquier cosa. Yo me emociono mucho enseguida, sí. Yo hablando contigo y a lo mejor me cuentas cosas así de anécdotas bonitas y encima me emociono. Soy así, ¿qué le voy a hacer? Que somos muy sensibles, ¿no? Del espectáculo tenemos... Es verdad, tenemos mucha sensibilidad. Un séptimo sentido, un octavo, un noveno. Bueno, Charlie, el tiempo se nos va pasando. Es como si hubiésemos empezado hace 5 minutos, pero claro. Oye, ya para ir finalizando, ¿dónde te gustaría hacer, por ejemplo, un espectáculo tú de magia?
Pero con todo lo que tú sabes, ¿en qué lugar del mundo te gustaría que dijesen, me encantaría actuar aquí? Yo solo, en solitario aquí, con haciendo la cosa. No tengo ningún sitio ni tampoco tengo envidia, porque tengo amigos trabajando en el Circo del Sol, tengo amigos trabajando ahora en Los Ilusionistas, que es un montaje a nivel mundial. Lo de Los Ilusionistas es una pasada. El Benidorm Palace, yo qué sé, salas de fiestas y grandes de España. ¿Es que ya las has hecho? Si es que has estado en casi todas. Pero es que no tengo tampoco esa envidia de decir, ay, mira, han llamado a este y no me han llamado a mí. No, no es envidia, es ilusión de decir. Me emociona cualquier cosa. ¿Sabes dónde, ¿ves? De mi mejor público, cuál ha sido? La cárcel. Me lo pasé pipa. Eran adultos reaccionando como niños. ¡Sácame a mí! ¡No sé qué! ¡No sé cuánto! ¡Ay! ¡Lleva el huevo debajo del brazo! ¡Qué bonito! Eso me encantó. Y una pareja, una madre y una hija que vinieron de fuera, que acababan de llegar a España, y cuando llegó a la fiesta de cumpleaños estaban ellas dos solas. La casa decorada como si vinieran a venir 800 personas. Es que no conocemos a nadie. Y llegamos antes de ayer, y hoy es el cumpleaños de mi hija y quería celebrárselo. Y ahí estuve yo actuando encima de la plancha, porque no tenían mesa, ni tenían muebles, ni tenían nada. Solo tenían una plancha, ahí puse mi maleta y actué para ellas. Y le dije, no me pagues. Y me fui. Oye, bien. Y digo, mi regalo. Bienvenida a España. Y me fui. Oye, pues un buen regalo, ¿eh? Un regalazo. Pero yo me fui contento y feliz. Contentísimo de decir, madre mía, lo que es capaz de hacer una madre por la hija. O sea, sin gana ninguna, porque según luego me contó que se venía huyendo de su país porque estaban en guerras y no sé qué. Digo, lo que es capaz de hacer el ser humano por... Porque por dentro esa mujer... Era un funeral, pero pobrecita. Exteriormente para la hija estaba haciendo una fiesta. Y me emocionó tanto que le dije mi regalo, ala, me voy. Cuando vas a actuar a un sitio, ya para finalizar, te sale una pregunta, otra. Oye, cuando vas a actuar a un sitio, estás hablando ahora de que tenías dos espectadores ahí, la madre y la hija. ¿Causa en ti alguna cosa, alguna reacción de ver si hay está en la plaza abarrotada, llenita, o si está a mitad, o un 30%? ¿Hay en ti alguna impresión de decir, joder? Cuando lo ves vacío, pero claro, es que no es tu problema, o sea, no es consecuencia tuya. Show lo tienes que hacer igual. Claro, el show lo tienes que hacer igual, pero claro que merma. No es lo mismo esta entrevista aquí, tú y yo hablando solos, que una entrevista en un plato lleno de gente, todo más, claro, iluminado, más, claro. Que puedes reaccionar con la gente. Claro, cuanto más azúcar, más dulce. Claro. Yo he actuado en Totana, si no me equivoco, Águilas, perdón. He actuado en Águilas para la asociación de Boy Scout. Y aquello estaba a reventar de gente, pero es que encima había retransmisión a nivel nacional o mundial para asociaciones de Boy Scout. Y se veía detrás un panel con la gente que estaba conectada. Fíjate. Alimentándose la señal. Fíjate. Y yo decía, y claro, yo actuaba súper emocionado. 10 millones en internet de personas viendo el programa. Eso fue mortal. Yo no sabía, cuando iba, digo, pues era una asociación de Boy Scout. Fíjate. Yo no sabía a la magnitud que iba. Cuando llegué allí y vi aquello, es que habrían 2.000 o 3.000 personas. Había un montón de gente. Más los 10 millones de personas conectados en internet. Es decir, yo creo que va a ser la actuación que más gente voy a tener en la vida. ¿Eso te causa alguna impresión? ¿Te pone algo de nervios? ¿O da igual, sigues haciendo el show y no te importa si tienes 25 a través de internet, como si no? Da igual, porque tú aquí estamos tú y yo. ¿Y qué estamos hablando? Tú y yo. Claro. ¿Pero cuánta gente está aquí de casa? Ah. Eso no lo sabemos. Ya, pero entonces, si lo sabemos luego, porque tenemos una audiencia, que el jefe saca las audiencias, se ve luego todas las audiencias y todo. Esta entrevista va a hacer... ¡Ay! Saldrá disparada. Bueno, Charlie, que nada, que muchísimas gracias, de verdad, por haber venido, ha tenido la gentileza de venir, porque sé que estás, como tú lo has dicho, súper atareadísimo, no paras, ni duermes, ni descansas, pero un artista se merece eso, se merece estar siempre a punto para el amigo y para el espectador. Charlie, muchísimas gracias, de verdad, muy amable, pero nos vamos a despedir con otro vídeo tuyo, precisamente lo que estábamos hablando,
la entrega de premio de los Fénix, ¿será? Premio Fénix. Fénix. Que ahí tienes, ahí sales con un escenario. Es que esa es la tele de Murcia. Que es, hice una serie allí, hice un programa de 13 capítulos, un programa de magia, como los magos importantes. Qué bien. Hice una serie de magia y entonces habían varias galas a lo largo del año y me han llamado para hacerlas. Y una de esas es los premios Fénix, que os lo vais a pasar de maravilla. Sí, desde luego, como se lo pasó él y a los que sacan el escenario. Repito, muchísimas gracias. Y sabes que estamos aquí en Univers TV para tu disposición. Cuando necesites cualquier cosa, estamos aquí para ello. Gracias. Un placer. Gracias, pero Charlie. Tenemos que cambiar un día. Sí. Que esta gente seguro que quiere saber tu vida, qué es. Claro. Sí, sí. Porque yo sé algo, pero no sé todo. Es también interesante, sí, también. Algo sí, algo hemos hecho. Gracias, Charlie. Buenas noches. Buenas noches. Y amigos, ya tenemos que finalizar. Así que nada, vamos a ver el videoclip de esta actuación en un grandísimo teatro, importantísimo, y a tope, abarrotado. Y nada, que nos despedimos ya. Vemos el vídeo, pero no os marchéis. No os marchéis porque volvemos enseguida ya a despedir el programa. ¡Fuerte el aplauso! ¿Para qué traigo música si no la oigo? Digo yo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me encanta! ¡Ay, creía que no se callaba el de los limones, coña! Bueno, estoy ahí metido, solo manda 8 minutos y sale un tío hablando de cítricos. Digo, qué aburrimiento, me voy. Corta la música, si no me entero. Me han dicho, tengo que hacer magia, tengo que sacar gente. Pero me han dicho que de las 3 primeras filas, no. ¿Será que están enfermos o algo? ¿Tendrán alguna cosa contagiosa? Esta mesa me da mucho miedo, esta fila. Hola, ¿qué tal? ¿Estáis muy serios? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Descrucen las piernas, que se le van a quedar raros así. Así. Voy a hacer magia. Solo tengo 8 minutos, pero bueno, como es en directo, haré lo que me dé la gana. En fin, a lo mejor a la media hora. ¿Qué tal? Oye, qué serio, chico. ¿A quién le ha robado el traje? No te sienta bien. Voy a... ¡Ay, mira qué bien! Estos se lo han perdido, estos 3, pero da igual. No pasa... Hola, a ver si encuentro alguno que esté bueno, porque está la cosa hecha una... Ay, parece que estoy actuando en Benidorm. ¡Ay, qué guapo! ¿Cómo te llamas? Nacho. ¡Ay, Nacho, qué tal! ¿A qué te dedicas, Nacho? ¡Ay, qué fuerte aprietas, Nacho! ¿Estudias? ¿Qué es lo que estudias? Derecho, así me gusta a mí. ¡Recto, ven para acá! Nacho, échame una mano. Es un estudiante, un futuro abogado, ¿no? Algo así. ¿No? Son los que estudian Derecho, son... ¡Ay, toma nota! ¡Sube para arriba! ¡Nacho, míralo! Ese traje sí que queda bien. Bueno, voy a ver si encuentro... Este ya lo tengo, Nacho. ¿Dónde te quieres ir de viaje? Elige un sitio, el que tú quieras. A las Maldivas. ¿A las Maldivas? Tienes sueños baratos. Ya me estoy desenamorando. Bueno, voy a sacar a uno más mayorzón. Hoy aquel de las medallas me da miedo. Voy. ¿Es policía? Creía que era el Magic Andreu con las chapitas. Qué alto. ¿Es tu novio, tu marido, tu amante? Chica, cuéntamelo. Si no se está enterando nadie. ¿Es tu marido? ¿Amigo? ¿Lo conoces? Sí. Pero dime quién es. No lo sabe. Ponte de pie. Aquí pondrá el nombre, ¿no? Señor Martínez Azorín. ¡Ay, mira, el dueño de la perfumería! Ven para acá. ¡Azorín! ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? En un banco, míralo ahí, sentadito, tira para allá. No se cansa, y me falta solo uno. A ver si encontrar a otro guapo, pero es que... ¿Quién? Hija, los tienes fichados a todos. ¿Quién? ¿Aquel del aspecto raro? Ese que me mira raro. Este. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? ¿Qué nombre más corto? Eso no fue un bautizo. Estás muy adentro. Voy a sacar a alguien.
¡Ay, este qué elegante! El del cuello vuelto. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tal, caballero? ¿Está muy bien? ¡Ay, encantado! Pues me falta uno y no encuentro así ninguno. ¿Qué? ¡Ay, el palco! Pero esas tres joyas. ¡Ay! Voy a volver loco a las cámaras, pero tengo que pasar por aquí. ¡Ay, perdonen, señores! ¡Ay! He pasado por delante de los... ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Ay, pero este es muy majo! ¡Ay, este me encanta! ¡Ay, qué bonito! ¿Me echas una mano, porfa? Sí, yo te bajo. Ven para acá. Es que no tengo tiempo a que des la vuelta. Venga, ponte de pie. Ven. Ven con papá. Ven. Ay. Ven por aquí. ¡Un aplauso para el voluntario! ¡Ahí está! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, no te había visto! Voy. ¡Ay, qué susto! Es de la cuarta fila, menos mal. Creía que le había dado un beso a uno de la tercera fila. Digo, me van a echar antes de contratarme. ¡Ay, voy para arriba! ¡Ay, me encanta subir y bajar! ¡Ay, qué elegante! No pegas en el grupo. No. ¿A que no? Iba a hacer desaparecer a uno de estos dos, pero voy a hacerte desaparecer a ti. Mira, toma, coge esto. ¿Eh? En la vida has tenido una cosa así en la mano. Ponte para allá. ¿Tú te vas a poner aquí? Ay, por favor, mi ayudante, que me traiga el material, Mari Carmen. Un aplauso para mi ayudanta. Muchas gracias. Voy a hacer desaparecer a el feo. Bueno, ya está aquí. Coge de ahí. ¿A qué te dedicas? Periodista. ¡Oh! Otro que pasa hambre. Coge de aquí. Pero coge. Así. Oye, el abogado. Mira que hay abogados, pero me ha tocado el... Mira, hay abogados, pero me ha tocado el problemático. Me ha tocado. ¡Subir la cortina! Eso es para que se desenrede de abajo, porque vamos a meter al otro señor, que ya ni me acuerdo, no le he prestado interés, ya no me acuerdo cómo se llama. ¡Bajar la cortina! ¡Ay! ¿Bajar más? ¿Qué tiene que...? ¿Bajar más? Que te da cosita agacharte, ¿no? Bájalo. Sí. ¡Ay! ¡Qué...! Bájalo. Tengo que salir. Ay. ¡Venga! ¡Métete para adentro! ¡Ay! ¡Métete dentro! ¡Ahí está! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué pasa, que resbala? Me he metido yo, es el aceite. Espera. Tienes que desaparecer, ¿vale? Habla por el micro cuando yo te lo diga. ¿Cómo te llamabas? Juan. Va, Juan, se me va a olvidar. ¡Qué pasa! ¡Qué nervios, nena! Hoy sí creía que era la Preisler, chica. ¡Subir la cortina! ¡Mover la cortina para que quede bonito! ¡Stop! Juan, se le ve la calva. Hay que... El abogado, el periodista... Sí. No, para arriba, que es que... Así. Pues menos mal. No. Ya se ha cansado el abogado con las dos manos. No hay un abogado que trabaje. ¿No ves que se le ve? El mago es bueno, pero si la ayuda es una mierda, al final... Espérate. Escúchame, que no... Tienes que coger... No, es que tienes que tirar para acá y notará la resistencia del abogado. El abogado tira para acá y entonces esto queda tenso y tú colabora y agáchate un poco, coña. ¡Bajar la cortina! ¿Qué te hemos pillado en el watercourse? Escúchame. Tienes que desaparecer. ¿De acuerdo? Cuando yo te pregunte si has desaparecido, tú me contestas la verdad. ¿La has pillado? Sí. La sí. Verdad. Subir la cortina. ¡Mover la cortina! ¡Stop! ¿Has desaparecido? Sí.
Dios, soy tan bueno, no me lo puedo creer. Y efectivamente, ¿o no? Sí, no está. ¿Queréis que aparezca? Okay. No os lo creéis, ¿no? ¿Queréis que lo enseñe que no está? Estará en las ¡Juan! Sí. Tarda en contestar porque como está tan lejos. Mientras va la voz y viene. Juan, allá donde estés, túmbate. En las Maldivas hay hamacas. Compañeros, ir bajando lentamente la cortina por si no lo ha pillado. Cuidado, 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 cuidado. Bajar un poco más. ¡Ay, ay, 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 ay! Como veis, ha desaparecido. ¡No me lo puedo creer! No. A la de tres vamos a subir y Juan, allá donde esté, va a aparecer aquí en medio y va a decir por el micro ¡Tabachán! ¡Subir la cortina! ¡Mover la cortina! ¡Bajar la cortina! ¡Tachán! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! No puedo con la vida. Voy a quitarme esto, que tengo muchísima calor. Ahora de una cosa. Voy a desaparecer yo porque lo que has hecho tú ha sido una mierda. Ponte. Aguanta, aguanta esto, aguanta esto. Me voy a atar. No, bajar, bajar la cortina. Ay, por Dios, ahora me he dejado otro allí. Un momento. Examina esta cuerda. Suelta, suelta. ¿Examina la cuerda? No, examínala tú. Es que es abogado. Está más acostumbrado. Espera, que me he dejado aquí. He traído otra cuerda por si... Si te daban celos. Toma. El tamaño no importa. Me tenéis que atar rápido porque no tengo mucho tiempo, ¿vale? Así que, rápido, rápido, rápido. Espérate, se ha hecho aquí un nudo que no debería estar. Ya te has tocado. Voy a ponerme este nudo alrededor del cuello y voy a hacer un segundo nudo. Este nudo lo hago yo porque normalmente la gente que sale suele apretar de más. Así que, ya está. ¿Usted? No, porque tiene el micro. Pero tú, haz un nudo arriba, un momento. Ahí está. Qué bien lo haces todo. Así. Periodista, mira. Abogado. Sales perdiendo, ¿eh? Con los dientes me puedo soltar. Así que en lugar de por delante, si no te importa, me lo vas a hacer por detrás. ¿Eh? Porque por delante ya habéis visto que me suelto. Por detrás. ¡Aprieta fuerte! Tienes que hacer dos nudos. Tú, mientras tanto, coge la puntita de la cuerda. De la cuerda. Eso no, la puntita está al extremo. Muy bien. Y tú coge la otra puntita. Ahí está, muy bien. Y ahora rápido, por favor, rápido, porque no tenemos tiempo, vais a meterme la puntita por detrás, ¿vale? Una. Dos. No, por el agujero que queda debajo de la axila. Eso es por delante. Por detrás, muy bien, muy bien, muy bien. Tira fuerte y volver a hacer lo mismo. Eso se llama repetir. Está estudiando. No, 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 ya está. Tira fuerte y vais a hacer dos nudos a la altura del abdomen. Está justo ahí. Ahí está. ¿Qué pasa? ¡Uy, uy, uy, uy! No, 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 no. ¿Qué estáis haciendo? No, ¿por qué me abrazas? ¿Qué haces? No, pero un momento, solta. ¿No veis que no? No, no, espérate. Espérate. Tú coge tu cabo, tú el tuyo, y ahora aquí delante un nudo. Si no tenéis que hacer... ¡Uy, madre de Dios! Tenía que haber sacado chicas. Mira. Ya. Ya, hacer otro nudo. Otro nudo. Delante. Cuando se hacen dos nudos seguidos, ¿se llama? Repetir. ¡Muy bien! ¿Ves? Si te sacaras la carrera al final. ¿Quieres parar de tirar? Y ahora vais a ir dando vueltas hasta llegar a los tobillos, ¿vale? Están al lado de los zapatos. Dando vueltas, vueltas. Cuidado por ahí, que me hace falta. ¿Qué hace? Ya, ¿ves? Ya te ha dejado para que lo hagas tú, el abogado. Tienes que hacer un nudo con la otra. Ahí, haz el nudo. Ya que estás ahí, si quieres saludar.
Haz otro nudo encima de ese, porque si no ese se va a soltar en nada y me voy a escapar y va a ser una chorrada el juego. Ahí está, ya está. Coge de ahí, coge de... Señor notario. ¿Da usted fe de que me han atado de cuello a tobillo? Sí, doy fe. 3 segundos y he vuelto. Tira para allá y me he soltado. 1, 2 y 3. Subir la cortina. 1, 2, 2.5. Bajar la cortina. No podía soltarme. Me metió prisa. Métete aquí en medio, por favor, métete. Sí, no te importa, ¿no? No, no, por supuesto. Guárdate el micro en el bolsillo. Apágaselo porque si no va a sonar las cascabeles. Así. Sí, ya está. Cuando suba la cortina no me sueltas, ¿vale? No. ¿No? Mírame, ¿no? ¿No? Me sueltas. No. ¡Subir la cortina! 1, 2. ¿Qué haces? Date quieto. ¡Bajar la cortina! ¿Se puede saber por qué me besas? Estoy trabajando. Mira para allá. Mira para allá. Ponte los brazos en los laterales. No, detrás no. Mira para allá, entero. No hagan nada. No te resistas. Es la primera vez. Hoy te vas a ir de aquí sabiendo por qué las americanas llevan una ventanita detrás. ¡Ay, qué calor hacer este sitio! Si no, los limones de aquí no crecerían. ¡Subir! ¡Espera, espera, espera! Cuando yo diga bajar la cortina, la bajáis, ¿eh? 1, 2 y 3. ¡Subir la cortina! ¡Arriba la cortina! Voy a intentar soltarme lo antes posible. Recordad que los nudos están hechos a mala leche. A la de 3 y solo a la de 3 bajaréis la cortina. ¡Estate quieto! ¡Ya te vaya! 1, 2 y 3. ¡Bajar la cortina! ¡Espera! No. ¡Ay! ¡Ay, no sé qué ha pasado! ¡Ya me suelto! ¡Subir la cortina! ¡Arriba la cortina! Voy a intentar soltarme lo antes posible. Recordad que los nudos están hechos a mala leche. 1, 2 y 3. ¡Bajar la cortina! Y oye, ¡fuertes aplausos para mis ayudantes! Podéis soltarme. Muchísimas gracias. Puede volver al sitio. ¿Le ha pasado bien? Yo también, luego te llamo. Ahí está. Adiós, adiós, adios. Adiós. ¿Qué tal? Mira el micro, gracias. Hasta luego, ¿eh? Páselo bien. ¡El mago Charlie! Espectacular. Oye, devuelve las carteras ahora que te has quedado con alguna, ¿eh? Te has quedado con alguna cartera. Bueno, amigos, habéis visto, habéis comprobado que tenemos una entrevista muy simpática. Es un hombre genial, maravilloso. Yo siempre que lo veo disfruto muchísimo. Viene que lo veo a veces durante el año y siempre saca números nuevos, siempre saca magia nueva y está ahí siempre. Y una cosa muy importante, que siempre está para que cuando lo necesites, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más, por hoy ya hemos finalizado. Otra semanita más con todos vosotros. Gracias por estar ahí a través de dejarnos entrar en la pequeña pantalla, pequeñas y grandes pantallas que hay ahora grandísimas. Así que muchísimas gracias. Gracias a vuestros comentarios, que los leo casi todos en las redes sociales, en la página web de La Otra Cara del Éxito y también, cómo no, gracias a nuestra productora Universe Faller, que gracias a ellos estamos aquí todas las semanas. Amigos, nada más, tengo que deciros, besitos para todos, para todas, que seáis muy, muy, muy felices, pero eso sí, no me falléis, la próxima semana os esperamos aquí. Amigos, muy buenas noches.